Yo soy Griselda Blanco. Es que si ustedes trabajan para mí, van a tener un propósito y van a tener respeto. Hechos reales de Griselda, la nueva miniserie de Netflix. La miniserie Griselda ha llegado a Netflix con el objetivo de cautivar a la audiencia con la historia de una de las figuras más notorias del comercio ilegal de sustancias tóxicas y está inspirada en hechos reales de la vida de Griselda Blanco. Griselda es producida y protagonizada por Sofía Vergara y su lanzamiento en la plataforma de streaming ha despertado una gran expectativa entre los entusiastas de este tipo de tramas. Griselda no solo sobresale por contar con un elenco de primer nivel, sino también por una producción meticulosamente elaborada que busca capturar de manera auténtica la vida de la denominada reina de la coca. En la presentación de la serie en Madrid, Sofía Vergara, quien protagoniza al personaje principal, afirmó que una de las partes más desafiantes fue adaptar su físico al de Griselda Blanco. Además, comentó que considera a Griselda como un personaje cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de miles de millones de dólares, años antes que muchos de los más notorios capos masculinos que todos conocemos. En esta miniserie de 06 capítulos también veremos debutar en su primer papel actoral a Karol G, la famosa cantante detrás de éxitos como Bichota, Tusa y TQG, incursiona como actriz en Griselda, donde desempeña el papel de una integrante del cartel de Medellín. Karol G, en una entrevista explicó que su decisión de optar por un papel secundario es debido a que era la primera vez que trabajaba con una gran producción y era mejor aceptar un papel pequeño para dar sus primeros pasos como actriz. ¿De qué trata la miniserie Griselda? La serie de Netflix Griselda está inspirada en hechos reales de la vida de Griselda Blanco, quien acabó por forjar uno de los cárteles más influyentes de la historia. La serie está narrada en 06 capítulos desde la llegada de Griselda a Miami en la década de 1970. Capítulo 1 titulado, La señora llega a la ciudad. Aquí se podrá ver a Griselda Blanco, acompañada de sus hijos y una valiosa mercancía huyendo de Medellín a Miami, donde encuentra la oportunidad perfecta para empezar su propio negocio. Capítulo 2 titulado, Blancos y ricachones. Griselda les da la bienvenida a sus socias recién llegadas, pero un enemigo está al acecho. Una salida nocturna inicia un arriesgado plan para explorar un nuevo mercado. Capítulo 3 titulado, El Mutiny. Después de que un importante proveedor le hace una tentadora oferta a Griselda, ella intenta ganarse a su rival comercial y obtener la confianza de los vendedores locales. Capítulo 4 titulado, Intermediaria. Griselda se esconde en un lugar seguro y se prepara para atacar a los Ochoa. Junes se suma a una unidad táctica de élite que se enfoca en narcotraficantes. Capítulo 5 titulado, El Paraíso Perdido. Griselda sospecha que hay un informante entre su gente, mientras que Junes y la Centac ganan terreno. El caos se apodera de una lujosa fiesta donde abunda la coca. Capítulo 6 titulado, Adiós, Miami. Griselda se siente presionada por todos lados y se va de Miami. Cada vez le quedan menos opciones y los enemigos la acorralan. ¿Podrá desafiar al destino? ¿Quién fue Griselda Blanco? El nombre completo de Griselda fue Ana Griselda Blanco Restrepo, nació en Cartagena de Indias en 1943. Griselda Blanco creció en la pobreza y alcanzó la mayoría de edad en un mundo de violencia, iniciándose en este mundo oscuro a los 11 años, cuando presuntamente secuestró a un menor de edad, terminando después en una tragedia ya que su intento de rescate no prosperará. Griselda Blanco conoció el mercado negro de Estados Unidos gracias a Carlos Trujillo, con quien se casó y tuvo tres hijos, pero su relación acabó en divorcio. Carlos Trujillo era un alcohólico y se ganaba la vida falsificando visas del país norteamericano, luego perdería la vida, según algunas versiones, a causa de cirrosis. A mediados de los años 70, Griselda Blanco escaparía con sus tres hijos al país estadounidense buscando dejar atrás la violencia que compartía con Carlos Trujillo. Griselda Blanco había llegado a Miami con 10 kilos de sustancias ilegales en la maleta, con la intención de obtener dinero para iniciar una nueva vida junto a su amante Alberto Bravo, quien se convertiría en su segundo esposo, con él se inició en el negocio de la coca, que para entonces apenas empezaba a surgir y ambos construyeron un imperio internacional de estas sustancias ilegales con sede en Nueva York. A medida que el imperio de comercio ilegal crecía,
la relación entre Blanco y Bravo se deterioró, aunque los detalles de lo que ocurrió exactamente siguen siendo controvertidos. Alberto Bravo perdió la vida en 1975. Griselda Blanco no solo creó uno de los cárteles más rentables de la historia, sino también debido a su brutalidad letal y a su habilidad única para encantar, le permitió transitar entre su imperio oscuro y su familia. Griselda Blanco, además, adoptó varios apodos a lo largo de su vida, alguno de ellos fue la Viuda Negra. Este es el alias que más destacó entre todos los apodos de Griselda Blanco, porque presuntamente Carlos Trujillo, su primer esposo, no habría perdido la vida debido a su enfermedad, sino que ella estaría involucrada en su homicidio. Más tarde ella confesaría que le disparó personalmente a Alberto Bravo, su segundo, y las investigaciones indicaron que probablemente también ordenó la muerte de Darío Sepúlveda, su tercer esposo. Estos sucesos cimentaron la imagen de Griselda Blanco como la Viuda Negra, una mujer que se deshacía de sus maridos. Otro alias fue La Madrina. Este apodo le valió a Griselda Blanco, debido al éxito de su imperio que llegó a formar en este mundo oscuro, emulando así a Vito Andolini, conocido popularmente como Vito Corleone, un personaje ficticio y uno de los protagonistas de la novela El Padrino. Y en respuesta, Griselda Blanco, después de dar a luz a su cuarto y último hijo en 1978, lo llamó Michael Corleone en honor del personaje central de la película. Entre otros más, un tercer apodo fue La Patrona, aunque actualmente el tiempo y la popularidad le otorga a Pablo Escobar el título del patrón del mal. Hay muchos quienes integran este mundo oscuro que dicen que Griselda Blanco es la verdadera patrona del mal y no Pablo Escobar, aduciendo que la también llamada Reina de la Coca fue la pionera del tráfico de estas sustancias ilegales en el mercado negro de Colombia a Estados Unidos, negocio con el que levantó un imperio de millones de dólares produciendo y distribuyendo. Además, fundamentan que Griselda Blanco era la única dueña de las rutas a través de Miami, fue la mujer que inventó las mulas, diseñó las estrategias hasta ahora conocidas para camuflar los cargamentos, y que daba trabajo a más de 1.500 personas, entre ellos el temido líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, un entonces joven bandido cuya visión lo mantuvo pegado a Griselda Blanco, por sus consejos que lo llevaron a crear su propio cartel, junto a una sangrienta carrera criminal que solo fue superada por su mentora Griselda Blanco, aunque tiempo más tarde se convirtieron en enemigos asiduos. La caída de Griselda Blanco. La DEA de Estados Unidos trabajó con informadores para localizar y construir un caso contra Griselda Blanco, quien consiguió mantenerse un paso por delante de la ley, al menos durante un tiempo. Después, Griselda Blanco fue arrestada en el año 1985. En el juicio se la condenó a 15 años de prisión. 9 años después, llegaron más cargos y por su sangriento prontuario debió ser condenada a la pena máxima, como pedía el fiscal, pero el principal testigo realizaba conversaciones íntimas con miembros de la fiscalía, y su declaración perdió credibilidad. Sumado a esto, habían millonarias sumas de soborno a otros testigos para callarlos y solo le dieron 20 años de prisión, pero aún tras las rejas. Su poder continuó y seguía manejando su imperio. Griselda Blanco fue deportada a Colombia en el año 2004 y vivió tranquilamente en el barrio más rico de Medellín durante 8 años, ya que el año 2012, Griselda Blanco, de 69 años, salió de una carnicería de Medellín y, de repente, sonaron 2 disparos. Griselda Blanco se desplomó. Con esto, la mujer que se había forjado un camino sangriento para escapar de la pobreza de las calles de Medellín murió en ellas. Yo soy Griselda Blanco. Ustedes y yo tenemos el mismo problema. Cuando yo entro en algún lugar, yo lo único que soy es una mujer. Donde ustedes entran, ustedes lo único que son es unos Marielitos. Digo yo primero. Pero diga la verdad, no porque yo esté acá. Voy a decir la verdad. Fue como si ella hubiera nacido en ese set. Siempre estaba contenta, se sabía sus líneas, estaba feliz, seguía las órdenes del director, divina. Y después de todo eso, después de todo lo bien que se portó, me dio unos tiquetes divinos para el concierto. Ahorita entonces, estamos hablando de eso. Así como vieron que pasaron el concierto, así pasamos también. Yo dije ahorita, les conté que cuando grabamos era una chimba, pero sí, cuando no grabamos también era súper chimba, pagamos súper rico. Claro, es que eso era lo rico, que todo el mundo estaba como en parche. Entonces, en realidad, yo creo que mis mejores recuerdos era que yo me comía cualquier pecadito que me podía comer y yo la veía a ella y también se lo estaba comiendo, entonces las dos éramos felices comiendo empanadas. No nos juzgábamos, éramos felices. Pero tú comías peor, tú no eras la que pedías comida colombiana, sí. Así, bueno, yo no.
Yo no, yo me metí un sándwich de los postres, queso a veces. La de los sí, postres. La de los postres. Ella es peor que yo. Remember, she was so young. No, no, but I remember that she was in all the notebooks, all every, like every man and girl, like when I was in school, had like a Sofía Vergara notebook. But I'm like 30 years older than really her. Really hot, super hot. To know that she was Colombian and, you know, my niece, Clara Daniela, who is her age, was a very big fan and she was the one who introduced me to her. Te amo, que estoy muy agradecida, bueno, y que eres una jefa y que vas también a romper con ese proyecto, que te admiro mucho y que te amamos en Colombia. Bueno, invítame otra vez a tu concierto. Listo, dale pues. Me llamo Carla. Oíste, yo sí pensé que Estados Unidos iba a ser como más elegante. ¿Como cuánto más tiempo vamos a estar aquí echadas o qué? Yo podría estar haciendo mucha plata en Medellín. ¡Y van a tener respeto! Ustedes ya no van a trabajar en un burdel. Ustedes ahora van a trabajar para ustedes. El próximo viaje les pago doble. A lo que vinimos, pues. Ahora sí van a ver un par de mancitos muy aburridos en Medellín. Va a quebrar a los malparidos que la robaron. ¡Eso, madrina!